En el caso del Poder Judicial, la reforma es para que mejore la impartición de justicia, es para bien. Vamos a suponer, a aceptar sin conceder, como dicen los abogados, de que no se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. Imagínense con qué terminaría el país si los jueces dejan en libertad a delincuentes peligrosísimos, y a delincuentes de cuello blanco, o esto que acaba de hacer un juez, se atreve a ordenarle al Tribunal Electoral que se nombre a dos nuevos magistrados. ¿Y con qué facultad? ¿Qué tiene que hacer un juez para calificar la elección? Es una maniobra politiquera. Un juez que no tiene facultades le pide al tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar, porque el tribunal se integra por 7 y por diferencias no se han nombrado esos dos y quedan 5. ¿Pero para qué quieren nombrar a esos dos? ¿De cuándo acá al juez le importa que esté integrado completamente el tribunal? Pues todo es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el tribunal, y entonces el tribunal podría cancelar la elección. Pero eso no es, para no exagerar, no. Lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no esté en la Constitución, para que no haya la supuesta sobrerepresentación y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. Entonces, cuando dice la secretaria de Gobernación que va a interponer una denuncia para juicio político, claro que está bien. Ya basta de que estén pisoteando la Constitución. Y no es nada más este caso. Los que deberían de respetar la Constitución, los ministros la violan. La Constitución establece en el artículo 127 de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, y ellos ganan 4 veces más que lo que gana el presidente de la República. Y son unos caraduras, cretinos. ¿Cómo van a impartir justicia así? ¿Sí?